dando la espalda a personas que son y existen en nuestro mundo. Pero es así, es un fenómeno mundial, no, no me estoy inventando nada. Ahora está, hoy, la ley de protección del menor, a mí me descompone, el que, porque si una gamberrada es, entonces rompe una farola, quema un contenedor, eso es una gamberrada, pero si un niño, aunque sea menor de edad, comete un acto de adulto, como es matar o es violar o lo que sea, ¿por qué no se le puede juzgar como un adulto? Porque eso no lo entiendo yo, porque si tiene la capacidad de actuar como un adulto, pero es un asunto muy delicado, es un asunto muy delicado porque también hay casos que son muy fronterizos, ¿no? Yo le diría a usted que si un niño de 9 años mata a otro niño de 6, de 9 años es absolutamente inconsciente. Si hablamos de un niño de 16, 16 o de 15 o de 14, ya empezamos a estar en fronteras de posible madurez, ¿no? Pero pensemos algo, ¿no? Por ejemplo, un caso horripilante, me parece horripilante. El de estos niños de Bilbao que asesinaron a los ancianos para robar. Tenía 14 años. Vamos a ver. Si un niño de 14 años, en lugar de estar leyendo un TVO, está entrando con violencia en la casa de unas personas y quitándoles la vida, ¿eso es normal? Ese niño ha tenido una vida normal. Esos 14 años son 14 años de una persona normal. Son 14 años de alguien a quien ahora tengamos que aplastar con todo el peso del Estado. Es decir, el Estado que ha dejado que ese niño con 14 años, en lugar de estar leyendo un TVO, tenga la pulsión de robar y matar a dos personas. La reacción del Estado, que no ha visto que esa bomba humana se está teniéndolo escolarizado, teniendo un montón de monitorización sobre ese niño. La respuesta del Estado es: vamos a aplastar a este monstruo de 14 años hasta que no quede ni las raspas. ¿Eso es lo que debe hacer un Estado decente? ¿O debe intentar salvar a esa persona si todavía es posible salvar? Porque en muchos casos a lo mejor no lo es, pero en otros casos sí lo es, ¿eh? Están centros de menores. Y he visto cómo gente que ha hecho cosas terribles, porque para empezar nunca habían tenido el amparo de nadie, después de 4 o 5 años con el amparo de alguien, se han convertido en personas capaces de hacer algo por los demás. Pero es que a lo mejor es porque ahora los padres y los profesores de un lado pueden hacer mal a los niños. A ti te castigamos en el colegio y tu padre decía, muy bien, algo habrá hecho. Punto. Y ahora el padre a meter un puñetazo al profesor porque... Pero eso nos invita a una reflexión sobre cómo al final es un fracaso colectivo. Al final es un fracaso colectivo. Estamos fallando en la educación de la población. La educación de los niños, la educación de los padres, la educación de todos. ¿Por qué? Porque la tenemos descuidada. O sea, es muy raro que algo de lo que no te ocupas, o te ocupas mal, o te ocupas por otras razones. Porque yo cuando veo lo que rige el debate educativo en España, desde que yo tengo uso de razón, no es proporcionarle a la ciudadanía la mejor formación posible con los recursos de los que dispone la sociedad. Cada uno discute de sus cosas. Uno quiere llevarlo por aquí, otro quiere llevarlo por allí, y como no se ponen de acuerdo por dónde hay que llevarlo cada uno, no se hace nada. Bueno, es muy raro que algo de lo que no te ocupas salga bien, ¿no? Muy raro, ¿no? Seríamos maravillosos sin ocuparnos, sin invertir los recursos que... Yo, mira, cuando he oído muchas veces el debate educativo y tal, he oído cosas que a mí me han llamado mucho la atención, ¿sabes? Lo puedo decir porque creo que también hay que hablar con realidades concretas. Yo recuerdo en un momento en el que había un debate sobre educación y que si tal, y que si se cambiaba la ley y tal, lo cual, empezó a haber una especie de, esto se ha convertido en trinchera política, herramienta para ganar o perder elecciones, lo que sea, y recuerdo que le oí decir a alguien de un partido político, no voy a decir cuál, nosotros sí nos preocupamos por la educación y vosotros. Yo llegué esa noche de mi casa, vi eso en el periódico, alguien de una formación política decía de otra manera, nosotros sí, vosotros no, y venía de una comunidad autónoma gobernada por ese partido político. Había estado esa mañana en el Instituto de Enseñanza Secundaria, que tenía agujeros en las paredes, y los niños estaban con abrigo. Si te preocuparás, no existiría ese colegio con agujeros. No te digo que
a lo mejor tuviera la última pizarra electrónica y la biblioteca más dotada, no tendría un agujero, por lo menos, ¿no? Para haber mandado un puñetero albañil, si realmente le interesara, para que los niños no pasen frío. Y no estaba ahí el albañil, ahí estaba el agujero. Es decir, que en el fondo sobre esto se discursea mucho, pero poca gente realmente hace un esfuerzo cuando tiene el poder y mantiene los recursos para apostar por la educación y para apostar por la educación pública. Porque si queremos una sociedad que ofrezca recursos a todos los ciudadanos para no acabar matando a los ancianos con 14 años, por ejemplo, eso es la educación pública. La otra, no. O sea, el liceo francés hay en todas partes. En todas partes. Vamos, en Ruanda hay un liceo francés. O sea, que tiene dinero, siempre puede llevar a su hijo a un liceo francés. Pero lo único que realmente consigue formar una sociedad es la enseñanza pública. Y un país se mide por su apuesta por su enseñanza pública. ¿Cuál es la apuesta por la enseñanza pública de España? Muy mejorable. Muy mejorable. Y además conviene. Porque me ha recorrido el país este en las 17 comunidades autónomas. Y es muy mejorable. En todas. Pero una no que otra. Pero en todas. Quería hacer un comentario y una pregunta, ¿no? El comentario es que yo lo había leído antes, había visto el activista impaciente en película, pero no, me ha gustado cómo presentas a la Guardia Civil, porque yo, cómo tienen habilidades sociales, inteligencia emocional, me ha gustado mucho, porque yo nací y crecí en un papel, sé cómo eran antes, ¿no? Ese era el comentario, me ha gustado mucho. Sí, sí. Y la pregunta es que me llama la atención la portada. Bueno, es una portada. No es tan idílica, si te fijas, no es tan idílica. Tiene un punto. Todas cubiertas de la serie. Ha tenido muchos diseños la serie. Pero hace unos años, pues encontramos un pintor murciano que se llama Fel Mateo Charris, que es el autor de todas las cubiertas. Y todas las cubiertas son alegóricas, ¿no? En el fondo, si te fijas, esto no es tan idílico. Está Escaperucita, y está metiéndose por un aro blanco, que bien pueden ser los dientes del lobo. O sea que la idílica es un poco, es estilizada, pero en el fondo no es nada idílico. Yo empecé a leerlo cuando salí de la piscina y tiene un punto difícil. Sí. A mí me llamó la atención, a lo mejor ya está referenciado, el que todas las víctimas fueran tan de corta edad y mujeres. Claro, en algún momento los mismos protagonistas hablan de Caperucita y los lobos depredadores y tal, ¿no? Sí. Me encontré como, o sea, interpreto que tú que eres el autor tiene como una sensibilidad especial a estos problemas. Me estoy refiriendo a los problemas específicos de las mujeres. Sí. Porque hay cosas que las mujeres sufrimos y los hombres no. Yo creo que allí es muy específico. O que no las sufren de la misma manera, ¿no? Ese tipo de violencias, o sea, hay unos tipos de violencias que, claro, todos los seres humanos pueden sufrirla, pero que específicamente las mujeres en algunos casos somos más vulnerables. Antes has hablado de la familia, de las relaciones, que en peligro están nuestras propias casas, y un poco a eso me refiero. O sea, yo lo que quiero decir es alabarte y agradecerte, pues como ese enfoque, por lo menos esa ha sido mi lectura, a lo mejor para otras personas no, pero para mí esa ha sido una lectura, me han parecido terribles, me he echado a temblar desde el primer relato, pero muy interesantes, muy de actualidad, muy que te hacen reflexionar, ¿no? Con cada uno de los casos tan terribles, pues te hacen reflexionar sobre lo que has mencionado antes, en qué sociedad estamos, cómo educamos a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el comentario que quería hacer, pero específicamente el tema de las mujeres. Sí, no es una casualidad, vaya, y tampoco seguramente tiene mucho mérito, ¿no? Yo tengo tres hijas, o sea, tengo cuatro hijos, yo tengo un varón y tres hijas, ¿no? Y bueno, y además no solo tengo tres hijas, sino que yo tuve un vínculo muy, muy profundo, diría que el más profundo.
y mi abuelo paterno murió relativamente pronto y bueno, materno vivió algo más, tuve más relación, pero con quien más relación tuve fue realmente con mi abuela materna. Y para mí la memoria de mi familia, la memoria incluso de mi país, la memoria profunda de lo que es este lugar en el que yo vivo, le debe mucho a mi abuela materna. Mi abuela materna, que fue una mujer que vivió pues, un montón de guerras, ¿eh? Y en directo, ¿eh? Mi abuela materna estaba en un sótano de Madrid, refugiada mientras luego paleaban en el año 37, ¿no? Y tuvo que irse de Madrid a Murcia mientras su hija, que no sabía si estaba viva o muerta, estaba en la desbandada yendo a pie desde Málaga hasta Almería mientras la bombardeaban los italianos, ¿no? Y los alemanes. Y mi tía me ha contado cómo la bombardeaban. Ella era una niña pequeña, iba con mi tatarabuela que tenía más de 100 años, iba la niña pequeña y la mujer centenaria a pie mientras la bombardeaban desde el aire. Y entonces, esa memoria de cómo además las mujeres una y otra vez son las que no toman las decisiones, sin embargo bajaban recibiendo lo peor del fuego graneado, ¿no? Porque además no solo es la guerra, ¿eh? No solo es la guerra, en el caso de mis dos abuelas, aunque mi otra abuela no la conocí, sí que me llamó mucho a través de mi madre y de mi propio abuelo, que me lo contaban, pues aunque luego pasara la guerra, en cierto modo, tanto mi abuelo paterno como el materno fueron perdedores. Y después de la guerra, pues quedaba una larga vida de la que hacerse cargo al lado de un perdedor, que muchas veces era un hombre roto y maltrecho, ¿no? Y ahí están esas mujeres, sosteniendo todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es algo que debemos contar y que, sobre todo yo a mis hijas, lo que les intento transmitir, no sé si lo hago muy bien, pero incluso algo he escrito para transmitírselo, es que con todas las dificultades y con todo lo que se podría hacer mejor, y se puede hacer mejor, y se hará mejor, que es muchísimo, bueno, viven en una sociedad que les da una oportunidad que no tuvieron sus bisabuelos, una oportunidad que todavía muchas mujeres del mundo no tienen ni tendrán jamás en todo su horizonte vital, ¿no? Una experiencia que para mí fue realmente una sacudida fue viajar a Afganistán y conocer, no diré que de primerísima mano, estuve allí 10 días, pero sí a través de gente que trataba con esa realidad de primera mano, la idea de las mujeres en Afganistán. Las mujeres en Afganistán realmente no son seres humanos, son cosas que los hombres se pasan de unos a otros. Durante un tiempo son una cosa de su padre, y hay un momento bastante temprano en el que su padre vende esa cosa a otro hombre que la tiene como cosa durante el resto de su vida. Y es así de crudo, y así de salvaje. Y esa sigue siendo la realidad de muchas mujeres, ¿no? Y sin ir tan lejos, en nuestra sociedad viven mujeres que son cosas también. Son cosas. Cosas que alguien ha traído en una patera de África, cosas que alguien ha traído engañadas de Rumanía y que se venden. Se venden materialmente unos hombres a otros, delante de nuestras narices. Y esas mujeres están luego en plena calle. Y a esas mujeres se acercan. Y no me lo han contado, lo he visto yo. Padres de familia, a mitad del día, a comprarlas como cosas otra vez. Y eso pasa delante de nuestras narices, todavía hoy, ¿no? Pero bueno, pero también es verdad que, por ejemplo, más de la mitad de los jueces en España ahora mismo son mujeres. ¿Sabe usted cuántos jueces había en España mujeres hace 51 años? Cero. Yo no sé. Hace solo medio siglo se consideraba que la mujer no estaba capacitada para impartir justicia. Ahora, más de la mitad de los que imparten justicia son mujeres. La gran revolución de la sociedad española, con todo lo que queda por hacer, no es ni el AVE, ni las autovías, ni todas esas chorradas que nos dicen. La gran revolución es que este país, que tenía inutilizada la mitad de su población, ha decidido que esa mitad empiece a ser y a decidir cosas. Y eso explica el salto adelante de este país, más que por el mundo. Pero como nos falta mucho, por eso el día 8 estamos como cada año. Me parece bien. Aprovecha.